Representantes de más de 40 rampas de taxi sostuvieron un diálogo con el secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tobías, en el aeropuerto de Tamuín, en el que plantearon los problemas que enfrentarán a raíz de que varios líderes pusieron en operación unidades piratas en su misma jurisdicción, motivo por el cual exigieron la destitución del delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la zona huasteca, Héctor Hugo Rentería Gómez. Encabezados por Francisco González Arias, quien preside en la zona la organización Luis Donaldo Colosio, Mario Galicia Villegas del sitio Reforma y su representante legal Matilde Hernández Méndez, los trabajadores del volante explicaron al funcionario de gobierno del estado su sentir y pidieron además la detención inmediata de los automóviles que prestan el servicio fuera de la legalidad. Por lo que el líder taxista dijo que el funcionario les pidió unos días para definir quién podría quedar en el lugar del actual delegado e incluso dijo que también daría instrucciones para exonerar las multas a compañeros por el pase de revista, así lo afirmó. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Julio Reyes Espinosa, El Mañana Multimedios.